El antiguo pacto en el libro de Levítico, que se llama en hebreo Vayikra, en el capítulo 23 vienen las fiestas solemnes de Yahweh. Entonces vamos a Levítico 23, hermanos. Ya vienen las fiestas, entonces hay que estar bien preparados en conocimiento, pero también en el gozo de las fiestas de Yeshua HaMashiach. Levítico 23. Cuando lo tengas, me dices, Omen. Decía yo que en el libro de Levítico 23, en el capítulo 23, están descritas todas las fiestas de Hashem Yahweh. Y así es, son las fiestas de Él, para Él, son de Él. Cuando una persona dice que nosotros judaizamos, no sabe lo que está diciendo, porque se ve que no se lee bien la Biblia. Fíjate cómo dice Levítico 23. ¿Quién lo tiene, hermanos? Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Él da órdenes específicas. La primera fiesta es el Shabbat, por eso hay que venir al Shabbat. Ahora, hago la aclaración que dice en el Pasuk, en el versículo 2, las fiestas solemnes de Yahweh son de Él, para Él. Baruch Hashem. Ahora, no son del pueblo judío. Hemos aprendido que se las dio como herencia, porque de ellos son los pactos, de ellos son los patriarcas, de ella fue por ellos fue promulgada la Torá. Pero son las fiestas de Yahweh. Entonces, cuando alguien te diga, tú estás judaizando porque guardas fiestas de los judíos, tú les puedes responder esto. No, estás mal. Lee bien tu Biblia. Las fiestas no son de los judíos, son de Dios, son de Elohim, son de Yahweh. Baruch Hashem. Ahora, ¿cuáles son esas fiestas? La número uno se llama Pesaj, y ya lo vimos hace 8 días. La número dos se llama Hamatza, que son los panes sin levadura. La número tres se llama Bikurin o Mereshit, que son los primeros frutos. Se está grabando en un disco esta enseñanza para que tú después la puedas revisar con más calma. La siguiente fiesta se llama Shavuot. La siguiente fiesta se llama Yom Teruah. La siguiente fiesta se llama Yom Kippur. Quiero hacer la aclaración que Yom en hebreo quiere decir día. Entonces Yom Teruah, día de tocar la trompeta. Yom Kippur o Yom Hikapurim, día del perdón. Y la fiesta última se llama Sukkot o fiesta de los tabernáculos. Ahora, hemos ministrado, hermanos, hermanas, que aquel que no lee el antiguo pacto y el que no le entiende al antiguo pacto, no le entiende nada al nuevo. Hay que entenderle al antiguo para entenderle al nuevo pacto. Entonces, la fiesta de Pesaj es, decíamos hace 8 días, la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. La fiesta de Hamatza es la salida de Egipto. Una cosa es la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y otra cosa es la salida de Egipto. Por eso las fiestas van juntas. Entonces, Pesaj es la liberación de Israel de la esclavitud. Hamatza es la salida. Baruch Hashem. Ahora, Bikurim, Omer Reshit, las primicias, es la cruzada del Mar Rojo, del Mar Rojo. La fiesta de Shavuot es la entrega de la Torá que hizo Yahweh en el monte Sinaí. La fiesta de las trompetas, o Yom Teruah, es el día que el Eterno, por su gran Rahamín, nos rescata de la ira, el Natsal. De eso vamos a explicar después, porque hay mucho que platicar, mucho que ministrar, según la Biblia. Existe otra fiesta entonces que se llama Yom Kippur, es el día del perdón. Y aunque ya somos salvos por la sangre bendita de Yahshua HaMashiach, este día no ha sido abolido, porque Yahshua no vino a abolir la Torah. Es un día especial
para pedirle perdón a Yahweh por todos los pecados. Ciertamente Él perdona todos los días, pero Él decretó un día, así como decretó un día de reposo, también Él decretó un día para que el pueblo entero le pida perdón. Por eso aquí nos hemos venido a gozar en esta Kehilá, en el día de Yom Kippur, y es un día de reconciliación con Elohim, con Dios. La fiesta de Sukkot, o fiesta de los tabernáculos, es la entrada a la tierra prometida de los Bene Israel, de los hijos de Israel. Ahora, alguien podía decir, bueno, ¿y a mí en qué me beneficia o cómo puedo entender yo las fiestas para mí? Todas las fiestas, está grabado en el disco de la Torah, tienen que ver con Yahshua HaMashiach. Es decir, que aquel que no le entiende a las fiestas, no le entiende nada a la vida de Yahshua HaMashiach, ni de la redención de Israel, ni la de la salvación del mundo. Vamos, de los que se hayan arrepentido de sus pecados. Por ejemplo, Yahshua HaMashiach nació en una fiesta, y fue la fiesta de Sukkot. ¿Qué fue esta fiesta? Él murió en una fiesta, la fiesta de Pesaj. ¿En qué fiesta murió Yahshua HaMashiach? Él fue un pan sin levadura, sin pecado, hamatza. Él vivió como un pan hamatza. Lo vamos a ver en la Biblia ahorita. Él resucitó en Bikurim, los primeros frutos, en Bikurim, Womereshib. Yahshua HaMashiach dio su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, en la fiesta de Shavuot. En la fiesta de Shavuot. En Yom Teruah, es una fiesta que vamos a ver después, lo vamos a explicar un poquito más amplio después, es cuando va a ocurrir el Natzal. Yom Kippur decíamos que es el perdón del pueblo de Israel, cuando le pide realmente, valga la redundancia, perdón a Hashem Yahweh por los pecados. Aunque somos nosotros salvos por la sangre bendita del Mesías, todos los días cometemos torpezas, absolutamente todos, sin excepción. Y la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de los tabernáculos es cuando nosotros entraremos al cielo. Ahora, en Yom Teruah será tocado el shofar, será tocado el shofar. Y en la fiesta de Yom Kippur vuelve Yahshua HaMashiach a la tierra. Y Él pone sus pies en el monte de los olivos y lo hemos ministrado que el monte se partirá en dos y todo eso está en la Biblia. Así es de que decir que las fiestas no nos interesan sería una tontería. Las fiestas nos interesan demasiado porque todo tiene que ver con Yahshua HaMashiach, el Salvador de Israel, el Salvador del mundo. Ahora, cada creyente en Yahshua HaMashiach tiene que experimentar las fiestas. Si un creyente no pasa las fiestas, espiritualmente hablando, no tiene derecho a entrar al cielo. Vamos a analizarlo bíblicamente. La primera fiesta decíamos que se llama Pesaj, y es cuando Yahshua HaMashiach murió. Dio su vida por nosotros. Nadie se la quitó. En la Biblia dice que Yahshua HaMashiach mencionó, nadie me quita la vida, yo la doy y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, si Yahshua HaMashiach murió, a nosotros en esa fiesta, entonces el decir que nosotros la vivimos espiritualmente es que morimos a todos nuestros pecados. Si alguien no experimenta Pesaj, espiritualmente hablando, no puede nacer de nuevo, no puede nacer de arriba y por lo tanto su nombre no está escrito en el libro de la vida. Todo creyente en Yahshua HaMashiach tiene que experimentar las fiestas espiritualmente. Entonces decía yo, Pesaj, muerte a los pecados. Yahshua HaMashiach vivió sin pecado, Él no pecó. Entonces nosotros debemos imitarlo a Él, Hamatza. Nosotros debemos ser como panes sin levadura, porque vamos a ver en la Biblia que la levadura es el pecado. Entonces nosotros debemos de vivir en esta tierra como pan hamatza, como pan sin levadura, como pan sin pecado, un pan puro ante Yahshua HaMashiach. Decíamos que la tercera fiesta se llama Bikurim, que son los primeros frutos. Entonces, si un creyente en Yahshua HaMashiach ya se arrepintió de sus pecados, se apartó de sus pecados, quiere decir que murió al orgullo.
Entonces está experimentando la fiesta de Pesaj en su propia vida. Número dos, vive como un pan hamatza. Ya no peca porque se mantiene en santidad gracias al amor que tiene a Yahshua HaMashiach. Y por la misericordia de Yahshua HaMashiach. La tercera fiesta entonces, que son los primeros frutos, da frutos dignos de arrepentimiento. Da frutos dignos de arrepentimiento, pero además da frutos para Yahshua HaMashiach. Es decir, empieza a llevar almas a los pies de Yahshua HaMashiach. Si una persona no da fruto, cuidado, quiere decir que hay algo mal en él. No ha experimentado todavía el Pesaj, no vive como pan hamatza, guarda un testimonio terrible. La gente dice, es un hipócrita. En la congregación se porta así, de una forma muy santita, pero afuera es un verdadero diablo. Entonces, esa persona no va a dar frutos para nada. Nosotros debemos de dar fruto. La fiesta de Shavuot, decía yo, que fue la entrega de la Torá, y Yahshua HaMashiach derramó su Ruach HaKodesh sobre los creyentes. Entonces, el creyente en Yahshua HaMashiach tiene que experimentar lo que es el recibir el Tevilá, el bautismo del Espíritu Santo. Fíjate muy bien qué fiesta vamos. Ahora, pregúntate tú, mi amado hermano, mi amada hermana, y persona que nos escucha a través de este video. ¿Ya experimentaste las fiestas? ¿Ya moriste a tu orgullo? Porque si no has muerto a tu orgullo, ni siquiera puedes vivir como pan hamatza. Si no has muerto a tu orgullo y no vives como pan hamatza, menos vas a dar frutos. No tienes frutos dignos de arrepentimiento y menos vas a dar frutos de almas que llevas a Yahshua. Pero si tú ya moriste a tus pecados, tú vives como un pan sin levadura, un pan sin pecado, ya diste frutos dignos de arrepentimiento y empezaste a llevar almas a los pies de Yahshua, gloria al Eterno por tu vida. Para los que ya tienen el bautismo, por así decirlo, Tevilá, la inmersión, pero no nada más en agua, sino del Ruach HaKodesh, gloria a Yahshua HaMashiach. Cuando el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, mora en una persona, no nada más la sella con su espíritu, digamos por así decirlo, Yahshua, sino que además le da dones para que el nombre de Hashem Yahweh sea glorificado. La tercera fiesta, Yom Teruah. Es el día del Natsal, decía yo, el del rescate. En Yom Kippur vuelve Yahshua HaMashiach y nosotros así debemos, así como Él nos perdona nuestros pecados, nosotros debemos de experimentar esta fiesta también al perdonar a todos los que nos han ofendido. Si una persona no perdona, quiere decir que no vive en santidad, no ha experimentado lo que es la fiesta de Yom Kippur. Y la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, es la fiesta que es la entrada a la tierra prometida, a la nueva Jerusalén, para el creyente en Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos a ver, abrir nuestras Biblias en 1 Corintios. Mi alma te alaba, Yahshua HaMashiach. 1 Corintios 10. Muchos hermanos ya se saben este tema, pero vamos, es importante repasarlo. En 1 Corintios 10 dice lo siguiente, en el verso 1 y en el verso 2. Baruch Hashem, aleluya. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. A ver, todos el 1 y el 2, amén. Esto tiene un contexto muy profundo, hermanos. Miren, cuando Hashem Yahweh, Dios Elohim, saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, lo primero que hace Hashem Yahweh es que reciban el mikvé, el tevilá, el bautismo para la boda que se iba a realizar en el monte Sinaí. Ese es el significado de 1 Corintios 10, verso 1 al 2. Entonces, el pueblo, decíamos que la fiesta de Pesaj es la libertad de la esclavitud. Hamatza es la salida. Baruch Hashem. Por eso la administración, aunque las fiestas es una en sí, es que las sandalias las tuvieran puestas, su bastón, su bordón en la mano,
porque iban a salir de prisa, de noche, jamatza, salida, como pan con pan sin levadura. Pero nuestra vida debe ser así, como pan sin levadura, sin pecado. Abre tu Biblia en Deuteronomio 16, verso 8. Y esta fiesta ya viene. Mi alma te alaba, Yahshua HaMashiach. Tienes que experimentar las fiestas espiritualmente, hermano. Tenemos que experimentar las fiestas espiritualmente. Si no, seríamos una bola de hipócritas, perdóname la expresión, de venir a danzar, de venir a gozarnos aparentemente, pero vivir en pecado, no, eso no lo quiere Yahshua HaMashiach. Deuteronomio de Barín, Deuteronomio 16, verso 8. Cuando lo tengan, me dicen amén. 6 días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Yahweh tu Elohim. No trabajarás en él. A ver, todos el 8, amén. Baruch Hashem. Así que es un gran Shabbat. Entonces, cuando empiece Pesaj, yo lo voy a anunciar a su debido tiempo. Cuando empiece Pesaj, vamos a descansar el primer día. Se trabajan los siguientes. Y el último día de Hamatzah también se descansan 24 horas. Porque es un gran Shabbat. Lo marca la Torah. Ahora, si una persona dice, no, a mí no me interesan las fiestas, es que no está entendiendo que si no estudiamos las fiestas, no entendemos nada de la redención del mundo, nada, no se entiende nada. El cumplimiento mesiánico, lógico, que vino a ser Yahshua HaMashiach, como número uno decía yo, y vamos a desglosarlo, Yahshua murió en Pesaj. En este año 2009 romano, concuerda con la religión tradicional, pero no tiene nada que ver con la Pascua de la religión tradicional. Hago esa aclaración. Entonces, Yahshua murió en Pesaj. Número dos, él no tenía pecado y él es pan de vida. Dos cosas. Anótalo, hermano. Él no tenía pecado y él es pan de vida. El pan es la Torá, igual que el agua. No es lo que se ha pensado, que si se hace una oración, una hostia se convierte en el cuerpo de Cristo, como dicen. No, no es así. Es comer de su palabra. La levadura, anótalo por favor, mi amado hermano, es sinónimo de pecado. Es sinónimo de pecado. La levadura es sinónimo de pecado. Por eso esta fiesta se llama Hamatzah, sin levadura. Una fiesta que nos recuerda que debemos vivir en santidad. Un pan con levadura se echa a perder al tiempo, al poco tiempo, se echa a perder al tiempo. Empiezan a aparecer mohos, que son hongos. Pero un pan que no tenga levadura dura muchísimo. Entonces nosotros debemos de vivir como pan hamatza. Cumplimos las fiestas. Vamos a ver qué dice Shaul en Gálatas. Vamos a la carta a los Gálatas, mis amados. ¿Te gozas? Aleluya. Gálatas capítulo 5, verso 9. Cuando lo tengas, me dices amén. Si no puedes buscar muy rápido en tu Biblia, anota las citas y ya después tú en tu casa llegas a revisarlas, mi amado hermano, mi amada hermana en Yahshua HaMashiach. En Gálatas 5, 9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. A ver, todos a una sola voz. Amén. Eso vamos a explicarlo en otra ministración, porque tiene un contexto en la Torá como no nos lo podemos imaginar. Ahora, decía yo que Yahshua HaMashiach no tenía pecado y él es el pan de vida. Ahora, él es el pan sin levadura, él es el pan sin pecado. Vamos a Juan, a Yohanan 6, Juan 6, verso 31, en adelante, al 31 al 35 lo voy a leer para que quede grabado. ¿Vamos entendiendo las fiestas, hermanos? Pesaj,
Hamatza. Ahí nos vamos a entretener porque viene la fiesta de Hamatza. Vamos a entretener sobre Hamatza. Juan 6:31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Y Yahshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo más, mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo, o sea, es Él, y da vida al mundo. Le dijeron, Adón, Señor, danos siempre este pan. Yahshua les dijo, yo soy el pan de vida, por eso lo ministré. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, porque Él es la Torá, el agua de la Torá. A ver, todos el 35, omén. Tú antes a lo mejor tenías hambre de fornicación, sed de alcohol, hambre de pornografía, etcétera, cada quien con sus pecados que tenía antes. Ahora en Yahshua HaMashiach no tenemos esa hambre, tenemos hambre de Él, de su Torah, de sus fiestas, de la santidad, de no pecar. Baruch Hashem, es a lo que se refiere. No se refiere a lo físico, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir tomando agua, tenemos que seguir comiendo. Pero no se refiere a eso, se refiere a lo espiritual, Yahshua HaMashiach. Ahora, decíamos que el cumplimiento mesiánico es que Yahshua murió en Pesaj, que Él no tenía pecado y que Él es el pan de vida. Y aquí lo tienes en la Biblia. Baruch Hashem. Ahora, como número que sigue, o inciso que sigue, como le hayas puesto, Él fue, Yahshua HaMashiach, fue el grano de trigo que fue enterrado en la tierra, valga la redundancia. Sí, fue puesto en tierra. Para que tú veas que se cumple todo en Yahshua HaMashiach, para hacer el pan se necesita el trigo, para que se tenga el trigo se necesita el grano, y Él es el grano, Él es el trigo, Él es el pan de vida. Así es que cuando vengamos a esa preciosa fiesta que ya estamos preparando para Yahweh, porque ya vimos que en el libro de Levítico 23 dice las fiestas solemnes de Yahweh. Cuando nosotros vengamos a esa preciosa fiesta, cuando iniciemos Pesaj, pero cuando continuemos con, lógico, con Hamatza, entonces tú sabes por qué estás danzando. Tú entiendes por qué estás danzando. Ah, es que el hermano, según la Biblia, no según yo, dice que Yahshua HaMashiach fue pan Hamatza, vivió sin pecado. Yo debo de imitarlo, tengo que vivir, como un pan Hamatza, un pan sin levadura, un pan sin pecado. Y entonces te gozas danzando al Rey de la Gloria. Baruch Hashem. El que no le entiende nada más viene a danzar y da vueltas como remolino, pero no entiende nada. Hay que entenderle a las fiestas, mi amado hermano. Vamos a Juan 12, Yohanan 12, versos 23 y 24. Cuando tengan Juan 12, Yohanan 12, versos 23 y 24. Pongan mucha atención toda la quejilá y apréndanse las citas, hermanos. Aprende qué cosas son las fiestas. Los hermanos que danzan, las hermanas que danzan, los hermanos de la alabanza, nuestras maestras, todos los hermanos congregantes tienen que saber a qué se viene a festejar. ¿A quién se viene a festejar? Es a Yahweh. Pero ¿por qué se viene a festejar? ¿Quién tiene Juan 12, verso 23 y 24? Yahshua les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se estaba refiriendo a él, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. A ver todos el 24, mis amados, amén. Entonces, si Yahshua HaMashiach está diciendo que él tenía que morir, tuvo que morir, y el contexto es muy, muy grande, hermanos, de por qué murió, lo vamos a ver en Pesaj.
Nosotros tenemos que hacer lo mismo con el pecado. Tenemos que renunciar a nuestro orgullo. Y entonces ya renunciando a nuestro orgullo, vivimos realmente como panjamatza. Perdón que sea repetitivo, pero así nos vamos grabando mejor el tema. Ahora, decía yo que cada vez que una persona realmente dice que Yahshua es su salvador, entonces le tiene que obedecer. Y bíblicamente hablando, tiene que guardar todas las fiestas, venir a gozarse, pero vivirlas espiritualmente. Porque si alguien viene a danzar en Hamatza, está cumpliendo aparentemente con la fiesta, pero si vive en pecado, si vive en pecado, no es un pan agradable ante los ojos de Hashem Yahweh, porque es un pan lleno de levadura, lleno de hongos, lleno de inmundicia. Ahora, un creyente experimenta espiritualmente la Pascua, el Pesaj. Debe entonces, ¿qué hacer? Huir de las garras del diablo. Así como Hashem Yahweh le dio la orden a su pueblo, a los Bené Israel, ya son libres. Ya, Faraón ya los dejó. Ahora, salgan, pero salgan rápido. Salieron de noche. Hay películas de Hollywood donde está el rayo del sol, por así decirlo, y sale el actor dizque de Moshe, y salen de día. No salieron de día, salieron de noche. Y salieron rápido. Por eso les dijo Yahshua, Yahweh, quien es un solo Elohim, no come el pan, pero con tus sandalias puestas. Es decir, que todo iba a ser rápido. Entonces, cuando una persona dice, yo quiero que Yahshua sea mi Señor, rápido tiene que salir de las garras del diablo. Porque si no, el diablo lo hace pedazos. Nosotros no podemos decir, bueno, yo quiero que Yahshua sea mi Señor, pero voy poco a poquito. Dejo primero la televisión mundana. Al mes dejo la música mundana. A los 3 meses tiro mis cassettes de música de los Tigres del Norte. A los 4 meses mi pornografía. No, así no. Es rápido. Porque si no, Hasatán gana ventaja sobre la salud, sobre la economía, sobre todo, y hace pedazos un hogar. ¿Sí quedó claro? Baruch Hashem. Entonces hay que salir rápido, como los Bené Israel en aquel tiempo, y vivir como hijos de Dios, como hijos de Elohim, como Hamatza, pan sin levadura. Ahora, nuestra vida pasada debe estar muerta. Nuestra vida pasada debe estar muerta y experimentar una vida nueva en Yahshua HaMashiach. Cuando la persona hace esto, entonces la persona cruza el Mar Rojo, un creyente en Yahshua HaMashiach, y entonces da sus primeros frutos. Antes no, no puede, porque una persona orgullosa, ¿qué va a dar de fruto? Orgullo nada más. Pero una persona que ya renunció al orgullo, ya no se enoja, ya no es la histérica o el histérico, el neurótico de antes, y entonces notan un cambio, y la persona dice, tu propia familia dice, mamá, papá, tío, abuelito, etcétera, primo, te noto cambiado, ya no eres el mismo de antes. Ahora te noto contento, te noto feliz, te noto alegre. ¿Sabes por qué? Porque tienes shalom, tienes a Yahshua HaMashiach en tu corazón. Pero una persona que no experimenta las fiestas está bien perdido, tal vez peor que el diablo, porque el diablo sabe a dónde va a ir, va a parar al lago de fuego, pero las personas no saben. Tú pregúntale a una persona dónde se va a ir, al cielo o al infierno, no te va a saber responder. Entonces está peor que el diablo. ¿Va quedando claro, hermanos? ¿Cuántos hay acá? Ahora, es así cuando la persona puede ser entonces bautizada, recibir su tevilá en el Ruach HaKodesh. Antes tiene que pasar las anteriores fiestas. No puede una persona decir, fui bautizado en el Espíritu Santo, hablo en lenguas, no, son mentiras de Hasatán. Una persona no puede ser bautizada en el Espíritu Santo si no antes pasó las otras fiestas. Y si una persona está en una denominación y dice que recibió el Espíritu Santo, pero no sabe ni siquiera lo que es Pesaj, lo que es vivir como un pan hamatza, bikurinu o mereshib, dar frutos dignos de arrepentimiento, entonces, ¿cómo va a ser bautizado en el Espíritu Santo? No puede ser bautizado en el Espíritu Santo porque el bautismo del Espíritu Santo solamente es para los hijos de Israel. Baruch Hashem.
Entonces, las fiestas van en orden. Yahshua HaMashiach es un Dios de orden, un Elohim de orden. Lo dice Bereshit, 1 Corintios 14, 40, dice que Dios es un Dios de orden. No puede ser primero Shavuot y después Pesaj. No. Primero tiene que ser Pesaj. ¿Cuál es la primera fiesta? Pesaj. Hamatza. ¿Cuál es? Bikurim. Bikurim. Después, y entonces la persona, si ya pasó las fiestas anteriores, espiritualmente hablando, ya puede ser bautizada en el Espíritu Santo. Y empiezan los dones del Ruach HaKodesh. Y el Eterno lo equipa. Y si Él quiere sanar a los enfermos, lo sana con la oración que haga el creyente. Y echa fuera demonios en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y los milagros de Yahshua HaMashiach son hechos a través de la persona que ya se entregó. Pero hermanos, escuchen bien, voy a hacer un paréntesis muy importante aquí. Todo lo que tú has visto en televisión en enlace y todo lo que se ve en las faramayas de las denominaciones, esas son faramayas. Una persona no puede ser bautizada en el Espíritu Santo sino antes pasó las otras fiestas. Yahshua HaMashiach es precioso y Él da una orden y esa orden se tiene que cumplir. Si la persona sigue siendo orgullosa, ¿cómo va a tener el Ruach HaKodesh? El que está haciendo los milagros es el diablo. Porque el diablo también tiene cierto poder sobre la naturaleza que Hashem Yahweh le da permiso. Entonces, lo importante de este tema, mi amado hermano, es que tú te grabes bien las fiestas. Pesaj, ¿cuál es la otra? Hamatza, Pesaj, Yahshua murió, tú también y yo morimos a nuestros pecados. Baruch Hashem, Hamatza, Él es el pan de vida, Él vivió sin pecado, nosotros tenemos que imitarlo a Él. Porque un pan con levadura se pudre y tú y yo necesitamos vida. Baruch Hashem. El Bikurim, el Omer Reshiv, van las tres fiestas, Pesach, Shavuot y Sukkot. Después hablaremos con más calma. Shavuot es el derramamiento del Ruach HaKodesh. Quiero hacer una aclaración importante. Cuando los talmidim, los discípulos, estaban con las mujeres en el aposento alto, y recibieron el Espíritu Santo, como dice en Hechos 2, recibieron el Ruach HaKodesh, estaban en ese momento guardando la cuarta fiesta, la fiesta de Shavuot. Por eso se derramó el Espíritu Santo. Si no, no se hubiera derramado el Espíritu Santo. Shavuot es la fiesta que estaban guardando en ese momento los apóstoles, por así decirlo. ¿Sí queda claro, hermanos preciosos? ¡Qué gozo! ¡Aleluya! Ahora, Yom Teruah, decía yo, es el sonido del shofar y el rescate. En Yom Kippur es la segunda venida de Yahshua HaMashiach a la tierra. Y vamos a ver dónde está en Zacarías 14, verso 4. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Te das cuenta? Todo tiene que ver con Yahshua HaMashiach, sus fiestas, todo, todo, absolutamente todo, hermano. Tu salvación depende de Yahshua HaMashiach, pero depende si pasamos las fiestas o no. Es una persona, si no sabe, anda con su Biblia debajo del brazo, pero no sabe Zacarías 14, hermanos, verso 4, pero si sigue siendo un codicioso, un avariento, un lujurioso, un fornicario, un ladrón, ¿cómo va a decir que se va a ir al cielo si no sabe ni siquiera lo que son las fiestas? Por eso está la Biblia, el Antiguo y el Nuevo. Por eso dijo Yahshua, no he venido para abolir la Torah. Bendito es su nombre. Él no vino a abolir la Torah. ¿Cómo se va a abolir lo que Él dijo? Pesaj, Hamatza, Bikurim, Omer Reshiv, Shavuot. ¿Cómo se va a abolir eso? ¿Quién dijo eso? Que ya no. Eso es eterno. Lo acabamos de leer hace ratito en el Salmo 119. En Zacarías 14, verso 4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Este día, ponle ahí en tu Biblia, es Yom Kippur. Cuando Yahshua HaMashiach vuelve a la tierra, bendito es su nombre. La tierra va a temblar, hermanos, en aquel tiempo. Ahora, la fiesta de Sukkot, que es la última fiesta,
se refiere en el contexto mesiánico profético a la era del milenio, del milenio. Baruch Hashem, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 5:6. 1 Corintios 5:6, hermanos, es lo mismo que está en Gálatas 5:9, pero ahorita lo vamos a ver en 1 Corintios 5:6 y nos vamos a ir ligeritos para abarcar el tema completo. 5:6. Fíjense muy bien, pongan mucha atención lo que voy a ministrarles, mis amados. 1 Corintios 5:6. No es buena vuestra jactancia. Aquí está diciendo Shaul, Pablo, no es bueno que seas orgulloso. No es bueno que seas orgulloso, esa es jactancia. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? A ver, todos el 6, mis amados. Amén. Un poquito, pongan atención acá. Un poquito de pecado, un poquito nada más, te echa a perder toda una vida. Adultera, y vas a ver cómo te va a ir. Fornica, y vas a ver cómo te va a ir. Sigue viendo pornografía, y vas a ver cómo te va a ir. ¿Sí se dan cuenta? Un poquito, un poquito. A eso se refiere Shaul. Un poquito te echa a perder todo. Entonces, tú que ya naciste de nuevo, hermano, hermana, tú que crees en Yahshua HaMashiach, tú que vas ya pasando las fiestas espiritualmente y también viviéndolas físicamente aquí, tú que ya pasaste Pesaj, que ya moriste a tu orgullo, a tu codicia, a tu avaricia, a tus mentiras, a tus tracalerías, perdóname la expresión, entonces ya vives como pan hamatza, pan sin levadura, no pecas, te guardas. Y entonces viene Bicurín, das frutos. Y entonces después se cumple contigo la cuarta fiesta. Recibes el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Espíritu Santo no se puede posar, no puede estar en un pecador. No puede. ¿Cómo va a encontrar alojamiento? Entonces toda aquella faramaya, te vuelvo a repetir, recibí el Espíritu Santo. ¿Y qué sentiste? Un calorcito. ¿Y por qué sigues pecando? Entonces no recibió el Espíritu Santo, recibió un demonio. Y créemelo, hermano, en la práctica, cuando nos dedicamos a la liberación demoníaca, porque eso estamos también, vemos cantidad de engaños, hermanos. Otra vez se tuvo que ver un muchacho que en una congregación X, en Z, estado de la República, le dijeron, ¿quieres recibir al Espíritu Santo? Sí. Y el pastor le dijo, pon la mente en blanco, eso nunca se hace. ¿Por qué entran demonios? Eso es parte de la New Age, la nueva era. Y este muchacho recibió 3 demonios, ya lo había yo ministrado hace tiempo. Según recibió al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no, fueron 3 demonios. A los 2 días el muchacho se revolcaba como un cerdo y hacía como víbora. ¿Qué? ¿Recibió el Espíritu Santo? ¿Se dan cuenta lo peligroso que es? Este pastor es un hijo de Satanás. ¿Cómo que poner la mente en blanco para recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué no primero les ministra las fiestas? Pues no lo sabe, ni le interesa, a él le interesa el dinero. Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Baruch Hashem? Por lo tanto, este bello grupo que me escucha, porque te amo, te lo digo. Este otro bello grupo, porque te amo, te lo digo, mi amado hermano, mi amada hermana. Y ese otro bello grupo, porque los amo, se los digo. No pequemos, ni tú ni yo. Si quieres yo me pongo en primer lugar. No pequemos, ni yo ni tú, ni tú ni yo, no pequemos nada, porque un poquito se le abre la puerta a Satán y entra y te hace pedazos. No lo permitas, ya estás en santidad, mantente así. Y si no eres santo, vuélvete un santo y experimenta las fiestas espiritualmente. Baruch Hashem, aleluya, se le va entendiendo. Ahora, esta fiesta que viene, que es Hamatza, la tenemos que festejar sin pecado. Tenemos que estar sin pecado. Muchas gentes en el mundo dicen, la Torah ya no, lo que es la, mal traducido como la ley, ya no. Pues qué raro, aquí dice que Pablo, Shaul, les enseñaba las fiestas. Ahorita tú lo vas a ver con tus propios ojitos, hermano, hermano. Él les enseñaba la Torah.
Ya vimos que la fiesta de Hamatza está en Levítico 23. ¿Dónde está? Y tú ahorita vas a ver en el nuevo pacto, mal traducido como testamento, porque es pacto, no testamento, es pacto, que Pablo, Shaul, les enseñaba las fiestas de Hashem Yahweh. Los corintios, lógico, eran griegos, adoraban a cuanto diablo se les antojaba. Pero aquí Shaul va tomando un grupo, los alecciona y empiezan a guardar la Torá de Yahshua. Fíjate muy bien cómo dice el verso 7. ¿Quién tiene 1 Corintios 5, 7? Si lo tienes en tus ojitos, hermano. Quiero que todos lo tengan y lo vean. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, que es Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Ahora, en el verso 8 dice, así que celebremos ¿qué? La fiesta. Y estamos en el nuevo, mi amado. Es Shaul, es Pablo, el que está enseñando a los corintios, guarden las fiestas de Yahshua HaMashiach. Guarden las fiestas. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. A ver todos el 8, fuerte y con gozo, mis amados. Así que es la verdad, no la mentira. La hipocresía es mentira. Entonces, vamos a ver qué dice Yahshua HaMashiach en Lucas 12:1. Lucas 12:1. Él dice que la levadura es la hipocresía. Por eso en el Salmo 119 dice, amo tu Torah, pero a los hombres hipócritas no. Lucas 12:1. Una persona hipócrita es lo peor que puede existir. Por así decirlo. Es una persona de dos caras, traicionero, vergonzoso. Es lo más vil una persona hipócrita. Lucas 12, verso 1. ¿Sí lo tienes, hermano? En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus talmidí, sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la... A ver todos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la... A ver, lee desde guardaos. Amén. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? No quiero extenderme mucho. Los fariseos no todos eran malos. Había un grupo que había creado muchos mandamientos sobre los mandamientos y eran realmente unos ladrones, como ahora los pastores a nivel mundial. Si Yahshua HaMashiach viniera en este momento a la tierra, que añoramos que venga Yahshua, bendito es su nombre. Lo primero que le diría a los pastores de ahora, eres un hipócrita. Porque los fariseos eran como los pastores de ahora. Hacían tracalerías con el dinero. Por eso Yahshua tuvo que agarrar un látigo. ¿Qué no haría Yahshua HaMashiach ahora que en las congregaciones a nivel mundial? Con los pastores adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, hijos de Satanás. ¿Qué no haría? ¿Qué no va a hacer más bien? Porque ya ministramos que sí lo va a hacer. Por eso cuando yo hablo con un pastor, le digo, más le vale arrepentirse y creer en el verdadero Elohim, Yahshua es su nombre. Pero no, la mayoría no quiere. Prefieren seguir siendo hipócritas y llenando las cuentas bancarias con los diezmos de los congregantes. Vamos a Marcos 8:15. Marcos 8:15. Aquí aparece otro personaje también hipócrita. Que Yahshua no nos diga eso, hermanos. Que Yahshua no nos diga hipócritas. Imagínate que el Rey de la Gloria nos dijera hipócritas. Eres un hipócrita, imagínate nada más. ¿Quién tiene Marcos 8:15? Estamos hablando de Hamatza, la levadura, el pecado. Marcos 8:15, ¿sí lo tienes, hermano? ¿Cómo dice? Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Alabado es Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos a ver Lucas 13, vamos a Lucas 13 y voy a ministrar
algo importante, porque todo es importante en la Biblia. Lucas 13, verso 20 y 21. Amén. Lucas 13, verso 20 y 21. Aleluya. Y volvió a decir: ¿A qué compararé el reino de Elohim, es decir, el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. A ver, todos el 21. Amén. Baruch Hashem. Así como la levadura que entra en la masa, está la persona con una masa ahí, y entra la levadura, así el mal, está profetizando Yahshua HaMashiach, que así el mal entraría al mundo en esta era y penetraría todo. Está profetizando eso Yahshua HaMashiach, porque él es el profeta de profetas. Solamente un remanente, escucha bien, de personas como tú, como yo, a nivel mundial, muy poquitos, queremos la santidad, amamos la santidad, tememos a Elohim, a Dios, nos guardamos de no pecar, un poquitito de personas. A eso se refiere Yahshua. Imagínate la cantidad de gente que hay a nivel mundial. Entró la levadura y penetró todo. ¿Qué está haciendo la gente ahorita? ¿Tú crees que estará haciendo algo constructivo? Ya lo he ministrado, pero lo voy a volver a ministrar. Si tú vas en la calle caminando, hermano o hermana, y va una señorita, y tú te atraviesas y dices: señorita, ¿qué va pensando ahorita? Voy a ver la novela fulana de tal. Novelas de fornicación, de adulterio, de maldiciones, de Televisa y de TV Azteca. Lo hemos ministrado muchas veces. Y tú te atravesaras a la otra banqueta y va un señor, dizque muy distinguido, ¿no? El señor fulano de tal. Señor, ¿qué está usted pensando hoy? ¿A qué antro me voy a ir hoy en la noche? Y tú te atraviesas y le preguntas a otra persona: ¿qué va usted pensando? Voy a ver cómo puedo tracalear a mi compadre, perdóname. O sea, todo el mundo está pensando hacer mal. Pero realmente lo que hemos ministrado, si se acercan a ti, un ejemplo, ¿qué está, va usted pensando? Yo quiero ir a la Kehilá a adorar a Yahweh. Pero poquitos. Porque la levadura entró y penetró todo el mundo. La gente ama más las tinieblas, lo ministrábamos ayer. Es una lástima. Y voy a ministrar dentro de 8 días, pero voy a dar una adelantada en Shabbat. Ministraba yo que aquí está un poquito más oscuro, aquí hay más luz. Y voy a poner un ejemplo, pero no en el altar. Aquí, por ejemplo, si no hay tanta luz, no se ve tanto. Vamos a suponer que yo tengo un dinero mal habido. Aquí medio en aquí o hasta acá, medio en tinieblas, por así decirlo. Un ejemplo, que aquí no hay tinieblas, aquí hay luz de Yahshua HaMashiach. Pero es un decir. Aquí no se notaría tanto que yo tengo un dinero mal habido. Pero si yo vengo a una lámpara, a una luz, sí se vería que yo soy un ladrón. ¿Sí me doy a entender? Por eso la gente no viene a Yahshua HaMashiach, y lo vamos a ministrar dentro de 8 días. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso la gente se esconde como ratas. Y es una vergüenza que la gente ande haciendo eso. Entonces decía yo, la mayoría de la gente no anda buscando hacer cosas buenas. Toda la gente, la mayoría, hacer el mal, el mal, el mal. Los trabajadores de todo tipo. Me llevo este lápiz, es mío. No, pero no es tuyo, es de la oficina. Yo me llevo hasta la engrapadora. Todo mundo roba. No todo mundo, tú no lo haces. Bendito es Yahshua HaMashiach. Porque has comprendido que hay un Dios que juzga. Aleluya. Ahora, ya que rechazaron la obra de Yahshua en el día de reposo en Shabbat, porque aquí está hablando de Shabbat en Lucas 13, Yahshua HaMashiach sanó a una mujer que tenía un espíritu de enfermedad. Ellos rechazaron, los fariseos hipócritas, lo dice Yahshua, no yo, Yahshua. Ellos rechazaron y entonces vino calamidad al pueblo. Ahora,
Por lo tanto, nosotros debemos de ser panes sin levadura, número uno. Número dos, no permitir que un poco de levadura espiritual entre a nuestra vida. Número tres, las fiestas tienen todo el código o códigos bíblicos de lo que aconteció a Israel. Vuelvo a repetir, las fiestas tienen el código de lo que históricamente le aconteció a Israel, contienen también el proceso del verdadero creyente en Yahshua HaMashiach, el verdadero Kadosh, contiene todo el aspecto mesiánico y todas las fiestas apuntan a Yahshua HaMashiach, son de Yahshua HaMashiach y las tiene que vivir cada creyente. Si una persona no vive las fiestas espiritualmente hablando, se va a ir al mismo infierno, porque no sabe lo que es arrepentimiento, para empezar. Ahora, esto es muy importante. Estamos viviendo la madrugada del tercer día, y Yahshua viene ya. Todo grita en la naturaleza que Yahshua viene ya. Entonces vamos a Mateo 18, y nosotros debemos de comportarnos como los niños. Como los niños. Mateo 18, verso 1 al 5. Cuando lo tengan, me dicen amén, mis amados. Mi alma te alaba, Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿qué enseñaba Shaul? ¿Qué enseñaba Pablo? La Torá, las fiestas de Hashem. ¿A quién? A los corintios, que eran griegos. Tremendo, ¿verdad? Precioso. Mateo 18, verso 1 al 5, dice: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Yahshua diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Yahshua a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el Malhut HaShemaim, en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ahora, te voy a ministrar qué quiere decir aquí Yahshua HaMashiach, aun cuando un día lo veremos con más desglosamiento que dice en el hebreo original. Fíjense muy bien, dice el Pasuk 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Yahshua diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Tú ya tienes la respuesta porque has leído Mateo 5, verso 19. El que guarda los mitzvot y los enseña. Esas son palabras de Yahshua HaMashiach. Número 2, en el versículo 2, perdón. Llamando Yahshua a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es un niño? Un inocente. Así debemos de ser. Así debemos de ser. Hamatza, sin pecado, sin levadura, sin malicia. Un niño recién nacido no tiene pecado original, eso no existe en la Biblia. No está en la Biblia. Tú le tienes que querer a la Biblia, no a hombres. Un niño hasta el año, dos años, es un inocente, hasta los tres, cuatro años. Después ya empieza a tener malicia. Pero un niño es inocente. Un niño es santo ante los ojos de Yeshua HaMashiach. Entonces, aunque hay excepciones, porque hay maldiciones generacionales que la gente la convierte en maldita, según la Biblia. No estoy diciendo nada irreverente. Pero lo que tú y yo necesitamos es ser como los niños. Los niños todo el tiempo te preguntan, papá, ¿y por qué esto? ¿Y papá, ¿y por qué el otro? Pero te lo preguntan con sinceridad, con verdad, no con malicia. Los niños son buenos. Cuando yo doy una plática, digo que los niños son como arcilla, como plastilina, sin ser irreverentes. Los papás los moldeamos como nosotros queramos. Moldeámoslos conforme a la Torá de Yahshua, no a nuestras ideas. Si los moldeamos conforme a la Torá, entonces los niños van a crecer sanamente y santamente. Y entonces cuando mueran también irán al cielo, cuando lleguen adultos. Pero ya nadie va a llegar adulto de los niños. El tiempo está muy cerca ya. Yahshua viene pronto. Baruch Hashem. Los niños no tienen malicia. Ahora, el verso 4 dice, así que cualquiera que se humille. Entonces Yahshua HaMashiach dice que el que se humille será enaltecido, el que se enaltezca será humillado.
La humillación, o la humildad más bien, perdón, es no ser orgulloso. El orgullo es un pecado horroroso, de ahí salen todos los pecados. Las guerras, los problemas de matrimonio, todo eso es por orgullo. A ver quién manda, quién puede más. Por eso nosotros hemos ministrado en esta quejilá que si tú quieres hacer deporte, hazlo solo. Haz condición física, pero solo, no compitas, porque te sale el orgullo, te puede salir tu carne y tú puedes decir, yo soy mejor que el otro hermano. Y caes en pecado, y entró levadura y Satanás te puede hacer pedazos. Por un partidito de fútbol. Ahora, dice en el 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, es bíblico que nosotros debemos de cuidar de nuestros niños, cuanto más de los tuyos propios. Papá, mamá, matrimonios que me escuchan hoy acá. Tienes que educar a tus hijos según la Torá. Ya lo hemos ministrado de más. Pero es un decir, no es de más. Tienes que educarlos según la Torá, que ellos aprendan a temerte, que vivan santamente. No que te echen mirada de diablo. El que mandas eres tú, no tu hijo. Para los chicos, ya los que están crecidos y ya dejaron el hogar, bueno, es otra situación, pero mientras estén bajo tu cobertura, tienes que enseñarles la Torah de Yahshua HaMashiach. Ahora, Yahshua, por su Rahamim, nos ha revelado estas bellísimas cosas, hermanos. Para vivir verdaderamente el Brit Hadashah, las nuevas buenas del Evangelio, como Él quiere, como Él lo demanda. ¿Hemos creído en Yahshua HaMashiach? ¿Somos salvos por su sangre bendita? Sí. ¡Aleluya! Entonces, obedezcámosle. Si lo leíamos ayer en Hebreos 5:9, que Él es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Las fiestas que tú y yo celebramos acá, las celebraremos en el milenio, pero seremos como los ángeles. Entonces, pongan mucha atención, voy a decir algo importante, ya lo hemos ministrado. Si una persona dice, yo voy a reinar con Yahshua en el milenio, y nunca experimentó un Shabbat, nunca experimentó una fiesta, ni físicamente y menos espiritualmente, ¿qué va a ministrar en el milenio? Él no va a tener parte en el milenio, no va a reinar en el milenio. Cuando dice Yahshua, HaMashiach, su palabra, que Él nos ha hecho reyes, profetas. Ah, bueno, pero eso es para los Bené Israel, para los que guardamos la Torah, los que entendemos las fiestas. Ya lo he ministrado que Yahshua HaMashiach, cuando sea el milenio, porque Él va a reinar 1000 años aquí en la tierra, no le va a decir a una persona, oye hijo, ¿tú que guardaste algún día algún Shabbat? Estoy poniendo un ejemplo burdo, perdóname. ¿Guardaste una fiesta mía? No, yo guardé el domingo, guardaba la Navidad. Ah, bueno, de todas maneras vas a reinar conmigo. No, no va a reinar con él. No nos engañemos. Va a reinar con Yahshua aquel que haya guardado la Torah solamente. Porque no puede reinar alguien que no haya querido su Torah, sus fiestas, su Shabbat. Porque quiero que sepas una cosa, hermano, que en el milenio nadie celebrará en domingo. Es Shabbat. Baruch Hashem. Entonces, tenemos que reinar con Yahshua HaMashiach. Ahora, vamos a Lucas 10. Lucas 10. Es que todo esto lo han confundido tanto y creen que tienen la razón sin basarse realmente a la palabra de Dios, de Elohim. En Lucas 10, verso 21, es algo que el Eterno ha revelado a ti y a mí, entonces tenemos que valorar eso. Recuerda que es un solo Elohim, un solo Dios. Lucas 10, verso 21. En aquella misma hora, Yahshua se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Adón, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Por eso cité Mateo 18. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y a quien, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Fíjate muy bien, solamente a quien Yahshua HaMashiach quiera revelarle su Torah, se la va a revelar. ¿Sabes a quién se la revela? A los que le tememos a Él. Eso está en los Salmos. Una persona que no le teme a Dios, no le va a revelar la Torah. Nunca va a saber lo que es un Shabbat, aunque haya oído hablar de Shabbat. Nunca va a saber lo que es Pesaj, Hamatzah, Bikurim, Shavuot, no lo va a saber, porque Yahshua no se lo va a revelar. Entonces, escuchen bien, hermanos preciosos, tú que has entendido que hay que guardar la Torah, es porque fuiste humilde, y la gloria es para Yahshua. Y se fijó en ti como un niño, y dijo, le voy a revelar mi Torah a él. Y ya te la reveló. Por eso guardas, y por eso danzas, y por eso alabas, y por eso ahora usas talit, y tú, hermana preciosa, usas tu parojet. Dice el verso 23, y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, muy dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Fíjate muy bien, a ti te ha tocado esta bella época que viene Yahshua HaMashiach ya a la tierra. Y Él está restaurando todas las cosas, como está explicado en el disco, porque está en la Biblia. Él va a venir cuando las cosas estén restauradas. Y cuando una persona ya más no se quiera restaurar, Él va a venir, bendito es su nombre. Pero Él está restaurando todo. Su nombre es Yahshua. El día de adoración es Shabbat. Las fiestas ya las acabamos de mencionar. Y eso es lo que enseñaban los apóstoles. Ahora, escucha muy bien, hermano. Nosotros no somos más que el profeta Daniel. Porque Daniel no entendía las visiones que él veía, valga la redundancia. Él no entendía las visiones, pero él tuvo muchas visiones. Ahora, todo está revelado. Los sellos ya se empezaron a abrir. Por eso estás acá. El contexto profético de los sellos, lo vamos a analizar dentro de poco en la escatología, perdón, bíblica, lo que es los últimos tiempos. Ahora, tú probablemente ya, no es muy seguro, sino que es segurísimo. Tú ya empezaste a tener sueños, hermano. Tú ya empezaste a tener visiones de parte de Yahshua. Porque tú estás en una quejilá mesiánica, y entonces tú ya pasaste espiritualmente, pero también físicamente, el Pesaj. Ya moriste a tu orgullo, a tus pecados. Eres pan hamatza, no tienes levadura, no tienes pecado. Y más te vale a ti y a mí no pecar. Ya empezamos a dar frutos para gloria de Yahshua HaMashiach. Y entonces los que ya tienen el bautismo, el tevilá del Ruach HaKodesh, entonces usa los dones que Yahshua te ha regalado. Baruch Hashem. Ahora, fíjense muy bien. Abraham, muchos piensan que la Torah fue dada, cuando Moisés, Moshe, bajó del monte Sinaí. Y sí, así es. Pero escuchen bien. Desde antes de que fuera dada la Torah, ya se guardaba el Shabbat. Ahí están las citas en la Biblia, revisa y vas a ver cómo así es. Y desde antes que naciera Moisés, Abraham ya hacía panes sin levadura. Vamos a ver en la Biblia, hermanos, Génesis 18, Génesis Bereshit 18, verso 1 al 8. Esto ya lo ministramos en las parashá de la Torá. Bendito es Yahshua HaMashiach. Alabado es Yahshua HaMashiach. ¿Quién tiene Bereshit? Génesis 18. Después le apareció Yahweh en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Fíjate muy bien, salió corriendo Abraham. ¡Aleluya! Así los varones, las siervas de Elohim, corriendo todo el tiempo, evangelizando todo el tiempo, orando todo el tiempo, ayunando todo el tiempo, ministrando todo el tiempo, corriendo. Verso 3.
Y dijo, Adón, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Ellos dijeron, haz así como has hecho. Entonces Abraham fue de prisa a la tienda a Sara y le dijo, toma pronto. O sea, las cosas se hacen rápido. 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió, otra vez ahí está, corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa. Todo para Hashem es rápido y bien hecho, hermanos. Aleluya, a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche. Fíjate muy bien en esto que estoy ministrando, porque hay mandamientos creados sobre los mandamientos que dicen que no puede comerse carne con la leche. Aquí está, que sí. Baruch Hashem. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Por eso voy a hacer un paréntesis. He ministrado a los hermanos, sobre todo a los jóvenes, que se meten a páginas de internet y sacan mucha información, pero no todo es bueno, hermano. Tienes que tener discernimiento. Y si no sabes alguna cosa, ven, por favor, y pregúntame en la oficina. Y yo te digo, esto sí, esto no. Entonces, sí se puede comer leche y carne. Aquí está. Y está en el original del hebreo igual. Baruch Hashem. Ahora, ¿qué panes coció Abraham? Su sobrino Lot, todo lo aprendió de Abraham. Entonces, vamos a ir a Génesis 19, ahí adelantito. Y vamos a leer del 1 al 3. Yo lo voy a leer, sigue con tus ojitos en la Biblia. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedáis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció, ¿qué? Panes sin levadura y comieron. Ahora, no vamos a entrar en el contexto de la vida de Lot, todo eso ya lo explicamos, algún día lo volveremos a explicar. Si el Eterno lo permite, se grabarán discos rápido así, por decirlo, sin tanta pausa, sin tiempos muertos, por así decirlo, para que tengan las parashas completas. Pero la Torah es eterna. Adán sabía que había que guardar el Shabbat, no el domingo. Él sabía que en 6 días hizo los cielos y la tierra Hashem y que el 7º día tendría que descansar. Ahora, pongan mucha atención y terminamos. Yahshua HaMashiach, ¿quién dije? Baruch Hashem, Yahshua HaMashiach, ya resucitado, guardó la fiesta de Hamatzah. ¿Cómo que la Torah ya no? La Torah es eterna, para siempre. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Él murió en Pesaj, resucitó al 3er día, pero los 7 días de la fiesta todavía estaban, porque ya dijimos que dura 7 días la fiesta. Entonces, vamos a ir a Lucas 24. Ya resucitado, él guardó la fiesta de Hamatzah. Y si Yahshua HaMashiach la guardó, ¿quiénes somos nosotros para no guardarla? Lucas 24, verso 30 y 31. ¿Quién lo tiene? Lucas 24, verso 30 y 31. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Esto, hermano, es la fiesta de Hamatzah. Baruch Hashem. Y tú vas a decir, demuéstremelo. ¿Cómo lo podemos demostrar? Yahshua nada más estuvo 3 días
en el fondo de la tierra, las partes más bajas de la tierra. Eso lo vamos a ministrar dentro de poco. Pero ya, lógico, la fiesta dura 7 días. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, faltaban otros días más para la fiesta, para que siguiera la fiesta, siguió la fiesta. Dentro de poco voy a ministrar un tema, pero quiero darte una adelantada, hermano. Mira, es que hay tanto que ministrar. Vean el verso 25, ahí mismo, Lucas 24. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Entonces unos discípulos iban tristes y diciendo: teníamos fe que él era el Mesías de Israel, pero fue muerto. Pero no, aquí se les apareció resucitado y guardó Hamatza. Baruch Hashem. Ahora, cierra tu Biblia y ahí sentadito con los ojos bien abiertos. No cierres, hermano. No lo cierres. Alabado es Yahshua HaMashiach. Hermanos, escuchen bien. El antiguo pacto va entrelazado con el nuevo con el antiguo. Si no se le entiende al antiguo, no se le entiende nada al nuevo. Yahshua no vino a abolir la Torah, mal traducido como la ley, porque las fiestas siguen. La fiesta de Sukkot lo hemos leído en Zacarías 14, que el que no la celebre le caerá una plaga y morirá. Es decir, imagínate ahorita cómo están las cosas. Y ahorita te digan, tú les dices a alguien: oye, hay que guardar las fiestas, el Shabbat es un gozo, oír la palabra de Elohim, guardarse en santidad, no pecar. Y te dicen: no, eso no se puede. ¿Cómo se va a vivir en santidad? Yo no puedo vivir en santidad, te lo han dicho. Y las fiestas no son para mí, son del pueblo judío. No, no son de los judíos, son de Yahweh, ya te lo enseñé. Baruch Hashem. Y las fiestas son eternas, porque lo dice la palabra en el Salmo 119. Conclusión de este tema. Las fiestas de Elohim tienen todo el código, por así decir, toda la esencia de Yahshua HaMashiach. No se puede entender quién es Yahshua HaMashiach sin las fiestas. Volvemos a repetir. Yahshua nació en Sukkot, en una fiesta. Murió en otra fiesta, Pesaj. Resucitó en otra fiesta, Bikurim. Dio su Espíritu Santo, su Ruach HaKodesh, en Shavuot. Él vendrá por los que le amamos en Yom Teruah. Él vuelve a la tierra en otra fiesta, Yom Kippur. Y en otra fiesta se inicia el milenio, Sukkot. Baruch Hashem. Eso es el contexto mesiánico. Pero tú, mi amado hermano, hermana, y yo, cada creyente, tenemos que experimentar espiritualmente las fiestas, porque si no, ni siquiera salvo seríamos. Y tenemos que vivir las fiestas, venir a las fiestas, físicamente. Esto es lo primero, Pesaj, muerte a los pecados. Segundo, ¿cuál es la segunda fiesta? Hamatza, vivir santamente, sin pecado. ¿Cuál es la tercera fiesta? Bikurim, Omer Reshib, dar frutos dignos de arrepentimiento y llevar almas a los pies de Yahshua HaMashiach. ¿Vamos bien? Shavuot, Él dio su Espíritu Santo en una fiesta, hermano. Entonces, al creyente que ya pasó Pesaj, Hamatza, vive como pan sin levadura, Bikurim ya dio frutos, le da su Espíritu Santo. Y ese, gracias a la sangre bendita del Mesías, tiene entrada a la nueva Jerusalén. Las fiestas son preciosas. Shaul enseñaba las fiestas. Ya lo ministramos también. Quítate, si hay alguien aquí que todavía no ha renunciado a sus pecados, quítate la levadura, quítate el pecado, vive santamente. ¿Qué es entonces lo que se enseña en las denominaciones? Doctrina
romana. Pero tú no eres romano. Tú eres hijo de Elohim, Yahweh. Tú eres Bené Israel. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración de gracias. Porque esto no es para todos. Esto te lo ha revelado a ti. Como un niño que eres, hermano. Yo no sé si tú te goces como yo me gozo. Yo quisiera que tú te gozaras como yo me gozara. O sea, trata de entender que lo que te está dando Yahshua es algo enorme. O sea, no se compara con nada, hermano. Si tú has entendido el tema, y si no, tienes el disco, tienes el libro, cópienlo. Ya se dio autorización, hagan lo que quieran, saquen copias, regálenlo. Aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim, la palabra de Dios. Entonces, si tú gustas, repite conmigo una oración de fe, dándole gracias, porque el nombre bendito de Yahweh está aquí, Yahweh está aquí, su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo está aquí, nosotros somos indignos. ¿Por qué se fijó en nosotros? ¿Por qué no se fijó en tu tía Petrita? En tu primo Juan, para demostrar, para darle todo esto. ¿Por qué no se lo dio a tus sobrinos? ¿Por qué a ti? ¿Que tú eres más? ¿Yo soy más? No, no somos nada. No somos nada ante sus ojos. Fue por su pura misericordia. Baruch Hashem, repite conmigo. Padre amado, yo comprendo, o trato de comprender, cuán majestuoso eres tú. Padre, yo te doy muchas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haberme revelado quién es Yahshua HaMashiach, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Sé que eres un solo Dios, un solo Elohim. Gracias, Padre, por haberme revelado tu Torah. Gracias porque ahora entiendo que tengo que guardar las fiestas, no solo físicamente, sino espiritualmente. Padre, perdona mi ignorancia. Yo quiero aprender más de tu Torah. Quiero ser un verdadero hijo de Israel. Gracias, Padre, por haberte fijado en mí. Gracias, Yahshua HaMashiach. Muchas gracias, Yahshua HaMashiach. Ahí en silencio, dale gracias, hermano. No aplaudas.